capítulo 3. Vamos a leer el verso 16. Leemos la palabra del Señor con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Padre que estás en los cielos, en esta noche, Dios mío, una vez más me pongo en tus manos. Te ruego que tú bendigas esta palabra. No solamente sea el alimento para todos los que estamos aquí, sino todos los que nos están escuchando en otros países, en otros lugares. Señor, que esta palabra sea el alimento, que sea oportuna, que sea, Padre, la luz que pueda iluminar a aquel que está andando en las tinieblas. Señor, usa mi vida para la gloria de tu nombre. Salva las almas y sana a los enfermos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento todos los que pueden decir gloria a Dios. A su nombre sea la gloria. Por la mañana estuvimos viendo sobre lo que era el Mesías. La razón por la que Dios envió a su Hijo al mundo. En cumplimiento de una promesa que está escrita en el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 15. Este versículo de la Biblia, del San Juan, capítulo 3, verso 16, es el versículo más conocido de las Escrituras para todos los que profesamos la fe cristiana. Cuando yo no era cristiano, yo no sabía nada de San Juan 3:16. Y cuando comencé a leer la Biblia, tampoco sabía nada de San Juan 3:16. Pero cuando ya conocí la Biblia, me di cuenta por qué era tan importante ese versículo. ¿Sabe usted por qué es tan importante San Juan 3:16? Porque San Juan 3:16 se le conoce también como la Biblia en miniatura. Es toda la Biblia. Se resume a un versículo. Si usted dice, usted me dice, pastor, ¿qué cosa quiere decir toda la Biblia? Toda esta Biblia que está escrita acá se resume en ese versículo, en San Juan 3:16. Por eso que todos los predicadores siempre sacamos San Juan 3:16. Por eso que usted debe saber San Juan 3:16 de memoria. Y vamos a ver lo que dice. Dice, de tal manera, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, hablando en dos palabras, lo que está diciendo es que Dios envió a su Hijo al mundo, o sea, donde estamos todos nosotros, donde vivimos nosotros, para que no se pierda, para que no se condene. Esa es la razón. Mejor dicho, vino para salvar al mundo. Por eso se le llama el Salvador. Jesús significa el Salvador. Y Cristo significa el ungido. Por eso que Jesucristo significa el ungido salvador o el salvador ungido. Y cuando hablamos del ungido o el Cristo, hablamos del Mesías. ¿Y quién es el Mesías? El Mesías es el salvador prometido por Dios, que fue anunciado por los antiguos profetas de la antigüedad. Entonces Jesús es ese Salvador.
Jesús es el Mesías. Los judíos no lo recibieron porque no lo aceptaron como el Mesías, pero nosotros lo hemos aceptado. Nosotros lo hemos recibido. ¿Por qué? Porque a la hora que nosotros estudiamos la Biblia, si los judíos se pusieran a estudiar las Escrituras, también se darían cuenta que Jesús es el Mesías. Por eso que Jesús decía, cuando le preguntaban a él, ¿eres tú el Mesías? Jesús decía, escudriñá las Escrituras. San Juan 5:39 dice, escudriñá las Escrituras, porque en ellas tenéis ¿qué? Ellas son las que dan testimonio de mí, decía Jesús. Pero yo quiero enfocarme a algo específicamente. Dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Una es la vida eterna y otra es la condenación eterna. Esa fue la razón por la que Cristo vino, para dar vida eterna y para que a usted no le llegue la condenación eterna. Quiere decir que después de esta muerte, lo que sigue es eterno. No hay otra oportunidad. Entonces es importante que tú tomes esto con mucha seriedad, porque lo que sigue es eterno. Y ninguno va a entender lo importante que es servir a Dios, obedecer a Dios, sino hasta el momento en que la muerte viene. O sea, el cristiano que se muere de un infarto, de un accidente en su cama, en una operación, de la manera que se muera, y es cristiano fiel, cuando llegue la muerte, ahí se va a dar cuenta lo importante que fue permanecer fiel. Ahí va a decir, Dios mío, menos mal que le entregué mi vida a Cristo. Ahí se va a dar cuenta que valió la pena venir a la iglesia. Valió la pena obedecer, valió la pena consagrarse, valió la pena guardar la doctrina, guardar la palabra, guardar la santidad. A la hora de la muerte es cuando se van a dar cuenta que verdaderamente no fue en vano venir a la iglesia. Porque todo lo que usted puede hacer en esta tierra no se compara con lo que significa venir a la iglesia y estar fiel. Por eso les decía a los hermanos que no vinieron a tomar la Santa Cena, que usted, ¿qué cosa estaba haciendo domingo en la mañana? Trabajando. ¿Qué cosa estaba haciendo usted el domingo por la mañana? Usted tiene que saber que el domingo es el día del Señor. Por eso la mayoría dice, sí, pastor, porque no me alcanza la plata. No te alcanza porque no le das el tiempo a Dios. Pero si usted le da a Dios, como dijo Jesús, dale al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, y vas a ver cómo a ti no te va a faltar. No te va a faltar. Alabado sea el nombre de Jesús. Y entonces, hermano, también lo contrario. Lo contrario es que cuando la muerte a uno le sorprenda y no se arrepintió, o no se bautizó, o no se consagró, o no fue fiel, y la muerte de un momento a otro puede venir. Hermano, hay un programa que se llama Mil Maneras de Morir, de personas que se mueren estando bailando, estando jugando en la piscina de una manera o de otra, y ¡pum!, se mueren. Y eso es una realidad. Hay mil maneras de morir. Millón de maneras diferentes de morir. Una persona que trabajaba en la morgue decía, cada muerto es una historia. Porque cada muerto habla de cómo fue que murió. Pero podemos saber cómo uno muere, y usted no sabe cómo va a acabar su último día. Usted ni se imagina cuándo será su último día.
¿Quiénes estarán a su alrededor el último día? ¿De qué manera será su último día? ¿De qué cosa usted va a dejar este cuerpo? Si Cristo demora en venir, todos tenemos que morir. En este momento, por ejemplo, pueden haber ingenieros que están construyendo puentes, que están construyendo colegios, que están construyendo edificios, hospitales, y están trabajando en los hospitales, en todo, y no tiene tiempo para Dios. A la hora que se muere, aunque haya construido 20 hospitales, 30 edificios y lo que haya hecho, todo lo que hizo no tiene valor eterno. No importa todo lo que haya hecho, si jugó, si era futbolista y metió 100 goles en el mundial, eso no le sirve para entrar al cielo tampoco. No puede decir es que yo hice tantos goles, así que yo me voy al cielo. No, no. Por eso, cuando uno viene a la iglesia, aquí uno se prepara para en el momento que la muerte venga, uno pueda alcanzar la vida eterna. Entonces, lo primero que usted tiene que saber, que uno viene a la iglesia por la salvación de su alma. Usted no viene a la iglesia porque usted quiere ser pastor. Usted viene a la iglesia porque usted escuchó la palabra y usted dice, no, yo creo que hay vida después de la muerte. Y como yo creo que hay vida después de la muerte, entonces yo me arrepiento. Porque el cuerpo, según las escrituras, este cuerpo está compuesto por espíritu, alma y la carne que tenemos acá. Este cuerpo tiene espíritu, alma y cuerpo. Este cuerpo, para que viva, necesita el espíritu y el alma para que tenga vida. El riñón, el hígado, el pulmón, todo lo que usted tiene, hace que este cuerpo funcione. Pero si el espíritu sale, aunque usted tenga hígado, pulmón, riñón, sangre, todo, en el momento que sale, ya de hecho, todo deja de funcionar. El espíritu, el alma sale, y a este cuerpo, ¡pac! No importa si tienes ojos azules, si tienes ojos verdes, si tu cabello es rubio, si tu cabello es hermoso, si tu cuerpo es hermoso, si toda la gente se muere por verte tu cuerpo, no interesa si estabas haciendo dieta, si estabas en el gimnasio, si levantas pesas, si te ves bien, a la hora que te mueres, polvo eres y al polvo volverás. Ustedes pueden saber, ustedes todos sabemos, que cuando una persona muere, su cuerpo queda ya sin vida. Se mete a la caja, al cajón, se le mete a la caja, la gente llora, lo vela, si ya descansó, dicen algunos, pero descansó ¿qué? El cuerpo, ya dejó de vivir el cuerpo, el espíritu que da vida, porque el espíritu que le da vida al cuerpo viene de Dios. Y cuando muere, el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Pero el alma no necesita del cuerpo para vivir. El alma vive sin necesidad de tener cuerpo. Y el alma ya es eterna. Entonces, el Señor vino para que se salven las almas. O sea, tú tienes un alma. Y lo más importante de todo es tu alma. ¿Qué es lo más valioso que tú tienes? Mi alma, pastor, tu alma. Tu alma es eterna. Tu alma es la que tiene conciencia. Tu alma es la que oye, la que escucha, la que sufre, la que grita, la que será condenada. No es tu cuerpo, es tu alma. Entonces la Biblia dice, el alma que pecare, esa morirá. Entonces ahora, ya sabiendo que es el alma, lo que es eterno, para eso vino Jesús. Para que todo aquel que cree en Él tenga vida eterna.
O sea, su alma necesita salir limpia. Y cuando usted se arrepiente, la sangre de Cristo lo limpia de todo pecado. Cualquier sangre que a usted le toque, cualquier sangre que le llegue, la sangre mancha, pero la sangre de Cristo limpia. Ahora, entonces, ¿para qué vino Cristo? Para salvarte el alma, para salvar las almas. Eso es todo. ¿Para qué vino Cristo? Para salvar las almas. Y usted puede ver que era todo un plan de miles de años, y Cristo vino a través de la Virgen María. Cómo lo golpearon, lo sacrificaron, etcétera, etcétera. Cómo murió como un sacrificio en la cruz. Y esa sangre que derramó en la cruz es la que nos limpia de todo pecado. Ahora vea, dice aquí, verso 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino, dice, para que el mundo sea salvo por él. Entonces vuelve a repetir que Dios no lo envió a Jesús al mundo para que el mundo se condene, porque ya todos estábamos condenados. O sea, ya sin que Jesús viniera ya estábamos condenados. Todos íbamos camino al infierno, todos a la condenación. Pero vino Jesús y entonces nos cambió el rumbo. Ahora vamos a la salvación. ¿Está escuchando? Ahora vea. Quiere decir que Jesús no vino para condenarte. La salvación es un regalo de Dios. La salvación del alma es un regalo que Dios nos quiere dar a todos. Es algo que usted lo agarra, usted lo tiene. La salvación es un don de Dios para todas las personas. Mire el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 8. Dice, porque por gracia soy salvo, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, es un regalo de Dios. Dice el verso 9, no por obras, para que nadie se gloríe. Por ser un don de Dios, todas las personas se pueden salvar. Es un regalo de Dios. Quiere decir que si tus pecados fueran muchos, Dios para eso envió a su Hijo Jesucristo. O sea, no hay pecado que la sangre de Cristo no limpie. La sangre de Cristo limpia de todo pecado. Si ha matado a 100, te perdona los 100. Si ha matado a 1,000,000, te perdona 1,000,000. Si te has acostado con 80 hombres, Dios te perdona. Si te arrepientes y recibes a Cristo, automáticamente se hace esa operación. En el libro de Ezequiel, capítulo 18, versículo 23, dice, una pregunta, dice Dios, ¿quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor. No vivirá, o sea, el impío, si se apartare de sus caminos, o sea, de su camino de impiedad. ¿Qué está diciendo Dios? ¿Acaso yo quiero que se muera el hombre en pecado? ¿Acaso yo quiero eso? Dice Dios. Dios no quiere que la gente se condene. Dios quiere que la gente se salve. Yo no quiero, dice, yo no quiero que te mueras así. Para eso envía a mi Hijo, dice. Tú tienes una oportunidad. No desperdicies la oportunidad. No desprecies la oportunidad que Dios te está dando. Sin embargo, usted puede ver que es un regalo de Dios. Usted puede ver que Dios dice, yo no quiero la muerte del impío. Dice, no vivirá, hace una pregunta a Dios.
no vivirá si se apartare de sus caminos. O sea, si deja de hacer lo malo, no va a tener vida. Habla de vida eterna. Habla de bendición. Primera de Timoteo 1:15. Dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales, decía San Pablo, yo soy el primero. Usted puede ver San Juan 3:16, San Juan 3:17, Ezequiel 18:23. Usted puede ver, hermano, Efesios capítulo 2. Usted puede ver 1 Timoteo 1:15. O sea, usted está viendo un montón de pasajes de la Biblia que usted se da cuenta que Dios no quiere la muerte del impío. Que Dios no quiere que nadie se pierda. Dios no quiere que nadie se condene. Pero si usted mirara espiritualmente lo que está sucediendo ahorita, mientras yo estoy predicando, escúcheme, hermano, mientras que yo estoy predicando esta palabra, hay una catarata. ¿Sabe lo que es una catarata? Es como un río gigantesco de agua, ¿no? ¿Ha visto las cataratas del Niágara? Las cataratas del Iguazú, que viene, hermano, una cantidad de agua, que dice, ¿qué cantidad de agua? Hay tanta agua. Ya, hay una catarata de almas cayendo al infierno. Por cada minuto se mueren, por minuto se mueren un promedio de 120, 140 personas por minuto. Quiere decir que cada segundo dos personas van dejando este cuerpo y partiendo a la eternidad. Algunos se han muerto de unas muertes tan tontas, comiendo pollo. Se le cierra. Agua, agua, se atoró. Agua, agua. Se murió. No. La abuelita de un amigo se murió. Se murió un montón de gente ahogados en el mar. En un ratito se resbalan, se caen, subiendo, poniendo un bombillo, se rompe la pata de la silla, ¡poc!, se golpean la cabeza. Y lo que sigue es eterno. Y ya no importa quién eres. Si eras el presidente de una nación, eras. Si eras la cantante de salsa más conocida, eras. Si eras el cómico más grande como Chespirito, pero ya no eres. Y usted ve que la gente se va envejeciendo. Hay algunos que llegan a viejos y están viejos y míralo cómo está, qué viejito. Pero tiene que morir. Y todo es la muerte. La muerte es la puerta. Hay que pasar por ahí. Y hermano, usted puede ver que nadie quiere morir. Usted puede darse cuenta que lo peor que hay a una persona cuando le dicen, tienes cáncer, te quedan 3 meses. ¡No! ¡No! Y gritan. Una persona le dijeron, tiene sida. ¡No! ¡No! ¡Me voy a morir! ¡No soporto! ¡No! ¡Mejor me suicido! Yo le digo, pero qué burrada estás hablando. Como no me quiero morir, mejor me suicido. ¿Quién dice eso? Si lo está diciendo lo mismo, más bien se está adelantando. Pero ¿por qué? ¿Por qué la gente reacciona así? Porque tiene miedo a la muerte. Tiene miedo a experimentar eso que sigue. Porque dice, ¿y yo cómo sé que es verdad lo que dice el pastor? Porque la Biblia lo dice, pues Jesús no hubiera venido. ¡Aleluya!
Hoy día la gente está comenzando la Semana Santa. Pero ¿por qué no hay alguien que piense para qué vino Jesús? ¿Por qué hay tres días de feriado? No es que es Semana Santa, pero ¿para qué? ¿Por qué es santa? Es que vino Jesús y murió Jesús. ¿Y qué tiene de importante que haya venido Jesús y que haya muerto Jesús? Ah, bueno, es para comer bacalao. Vamos a comer pescado, no vamos a ir a pasear, no vamos de campamento. Para eso vino, para eso murió. No, pues, tú tienes que preguntar, ¿para qué vino? Aun cuando celebran Navidad, que celebran la Navidad, que Navidad, que nació Jesús. Nació Jesús, nació los villancicos, cantan, nació Jesús. Vamos, pastores, vamos a Belén a ver al niño que nació. Y vamos, y toda una fiesta. Pero no hay nadie que pregunte, oye, ¿y por qué tan importante el nacimiento de ese judío que nació hace 2000 años? No hay nadie que razone y que diga, ¿qué tiene de importancia el que nació hace 2000 años? ¿Qué tiene que ver con mi vida? No, es que lo que están pensando en Navidad, están pensando en comprar juguetes, en comprar ropa, comprar cuetones, comprar arbolitos, comprar cualquier cosa, pero nadie piensa para qué vino Jesús. Ahora viene la Semana Santa. Para uno es la semana tranca, porque lo que hacen es que se meten en una borrachera de 4 o 5 días. Váyase usted a las salidas, donde en las carreteras donde uno se va para la playa, los jóvenes con mochila, llevando licor, marihuana, coca, para ir a celebrar la Semana Santa a la playa, en parejas, para hacer orgías, para tomar. Oye, hermano, ¿por qué no hay uno que razone y diga, oye, ¿qué estamos celebrando? Semana Santa, ¿y qué cosa significa? ¿Para qué vino? ¿Y por qué es importante su muerte? Nadie lo razona. ¿Sabe por qué? Porque Satanás ha bloqueado su entendimiento para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Pero a nosotros se nos ha iluminado la mente. Nosotros decimos, gracias a Dios que conocí a Cristo. ¿Dónde estaría? Lo primero que decimos, ¿dónde estaría hoy? Si me hubiera muerto en el pecado, me iba al infierno. ¿Y por cómo no me daba cuenta? Ahora, yo no me imagino bailando, ni tomando, ni borracho. Jamás en mi vida, prefiero morir. Pero ¿cómo antes no pensaba? Porque lo dice la Biblia, 2 Corintios 4:4, que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz. O sea, nadie piensa, nadie. Y más bien, ¿sabe qué? Cuando vienen a la iglesia, se burlan de nosotros. ¿Tú estás loco que yo voy a ir a la iglesia? ¿Tú estás loco que yo voy a estar ahí? ¿Tú estás loco? Yo no me veo con una Biblia. Y no, y piensa que es una tontería estar acá. Pero no es así. Entonces, Dios quiere la salvación. Mejor dicho, Dios te quiere salvar a ti. A ti te quiere salvar. ¿Sabe por qué me estás escuchando acá? Porque Dios te quiere salvar. ¿Sabe usted por qué me está escuchando? Ustedes que están acá, ¿sabe por qué están escuchando este mensaje? ¿Sabe por qué? Porque Dios te quiere salvar. Eso es todo. A ti no te ha traído tu papá ni tu mamá. Tú estás acá porque el Espíritu Santo te está dando la oportunidad a ti, como se la ha dado a todos. Toda la gente que está en el infierno grita atormentada y grita ¡no! Grita. Y los que están en el infierno, ellos no pueden decir, yo no sabía. Mentira. Porque antes de que a una persona se muera, Dios permite que le prediquen, que le llegue el mensaje. Lo escuchan por la radio, lo escuchan por internet. Le manda sueños. Directamente Dios les manda sueños.
Hay algunos que dicen, yo soñé hace años. Ahora, cuando una persona no le predican, entonces, ¿qué? Si es ateo, el ateo hace lo que le da la gana y no es pecado porque no sabe. No, porque la ley de Dios también está escrita acá, en el corazón de los hombres. Por eso que cuando usted hace algo malo, automáticamente su corazón le dice, estás haciendo mal. El que hace un aborto, estás haciendo mal. El que se mete con un homosexual, estás haciendo mal. El que cae en adulterio, el que anda mintiendo y engañando, está haciendo mal. Este cuerpo está diseñado para andar en la verdad. Cuando alguien miente, hermano, el cuerpo reacciona. ¿Qué cosa es la mentira, por ejemplo? La mentira es decir lo contrario a lo que tu mente sabe que es verdad. Esa es la mentira. Esa es la mentira. Por eso que hay el detector de mentiras. Le ponen un aparatito acá y le preguntan, ¿tú estabas en tal sitio? No. ¿Por qué? Porque el cuerpo dice, no, estás mintiendo este. O sea, por la boca sale una cosa, pero su mente y su corazón sabe otra. Entonces hay un cruce. Y acá se marca. Estás mintiendo. No. Hay algunos que son tan recontra super mentirosos que hasta la máquina le mienten. Alábalo si puedes. Tú le puedes mentir a la máquina, pero no le puedes mentir a Dios. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso cosechará. Entonces, con todas las promesas que hay en la Biblia de salvar al alma, de que Dios quiere salvar, ¿por qué tanta gente se va al infierno? Por ejemplo, yo hoy estoy predicando. ¿Cuánta gente me escucha predicar? ¿Cuántos han escuchado mi testimonio? ¿Cuántos? Miles de millones, creo yo. ¿Y sabe usted cuántos se van a ir al infierno después de haber escuchado este mensaje? Hay personas que me están escuchando que estarán en el infierno un día. Y van a decir, yo lo escuché al pastor, ahora sí creo. En el infierno todos creen. Si ahí ya no hay ateos. En el infierno ya está ganó, ahora sí creo. Una oportunidad. Dios le dice, una oportunidad, te di mil. Te di mil oportunidades, te hablé, te volví a hablar. Y no te dio la gana. Entonces, ¿por qué la gente se condena? ¿Por la culpa de Dios o por la culpa de los hombres? Es por la culpa del mismo hombre. Porque esto es una decisión. Es como cuando a usted le ponen, ¿quieres, vamos a decir, ¿quieres Coca-Cola o quieres Inca-Cola? O mejor cambiamos porque hay otra gente en otro país que no sabe qué es Coca-Cola. ¿Quieres leche o quieres café? Escoge. O sea, usted escoge, ¿qué quieres? ¿Qué, una de las dos escoge? ¿Cuál escojo? ¿Leche o café? La leche es blanca, café es negro. ¡Aleluya! No es pecado tomar café, le estoy hablando yo en términos simbólicos. Vamos a cambiar. Sacamos al café y ponemos a Barrabás. ¿A quién quieres? ¿A Barrabás o a Jesús? ¿A quién quieres? A Jesús. Entonces, si tú dices, yo quiero a Jesús, entonces tienes que vivir como manda Jesús. Tú no puedes decir, yo quiero a Jesús, pero voy a vivir como manda Barrabás. Porque tú te estás engañando. Hay algunos que quieren ser cristianos, pero quieren seguir siendo borrachos. Quieren seguir siendo mentirosos, adúlteros, escuchando música mundana. Las mujeres quieren seguirse vistiendo con su misma ropa mundana, que se le ve todo su cuerpo, su minifalda, su tanga, su chorcito, y quiere ser cristiana. Aleluya, aleluya. Déjese de tontería. Cuando una persona se convierte,
sin que nadie le diga nada, hasta su forma de vestir cambia. Sin que nadie se lo diga, sin que nadie se lo dice. Entonces, hay algunas personas que sí escuchan, que ya se convencieron, pero dicen: pero todavía estoy joven, estoy fuerte. Tengo un plan con una chica. Entonces mejor no me convierto todavía. Ya, está bien, pastora, está bien, pero arrepiéntete pues. No, todavía no, porque en su mente dice: no, es que yo tengo mi cerveza, tengo mi marihuana guardada. No, además que tengo una fiesta con mis amigos. Entonces, algunos postergan su salvación. Entonces Dios le dice: pero tú te puedes morir mañana. Y el diablo le dice: pero no te vas a morir. Y dice: no, pero no me voy a morir. Yo me acuesto pensando que me voy a levantar mañana. Pero mire lo que dice Proverbios 27:1. Dice: no te jactes. Proverbios 27:1 dice: no te jactes del día de mañana, porque no sabéis qué será de sí el día. O sea, no te jactes. No digas mañana, no digas mañana voy. Mañana nos encontramos. No, tú tienes que decir: si Dios quiere, si Dios me da vida, si Dios lo permite. Amén. Entonces nadie sabe. En Isaías 55, verso 6 dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle entre tanto que está cercano. Entonces, eso es el asunto, es el momento, es la oportunidad. Y yo le voy a decir algo para hacer una comparación. ¿Qué cosa es lo que usted pierde cuando usted no agarra lo que Dios le está ofreciendo? Dígame usted, si a alguien le ofrecen una maleta con $1,000,000, mira, te abren así la maleta, y te dice: mira, y usted ve un montón de billetes, te dice: toma, te lo regalo. Tú le dices: no, mejor mañana. ¿Tú qué harías? Sí, que lo agarre. Gracias, ¿no? Tú no le dirías: mejor mañana, uno de estos días. Hermano, ni un millón, ni 50 millones se compara con la salvación de tu alma. La salvación de tu alma es única. La oportunidad, cuando tú dices que Cristo murió por mí, que, y puedo estar limpio de todas las cochinadas que he hecho. Ahorita mismo, perdóname, me arrepiento. Entonces, eso es lo que uno tiene que hacer. Pero hay algunos que dicen: no, todavía no. Y hay algunos que dicen: yo sí me entrego. Y se entregan aparentemente. Y le dice el pastor: pero mire, usted tiene que ser fiel, hermano. Usted no puede pecar. Te va a caer la maldición. No, no te amenazo, porque tampoco es un chantaje, sino que usted tiene que decir: ya yo voy. No, pero usted no me amenace, pastor. No, te estoy diciendo que una vez que tú ya conoces las cosas de Dios, Satanás ya sabe que ya conoces. Él te va a querer sacar. Y si te saca, te destruye. Porque el diablo ha venido a matar, a robar y destruir. Pero Cristo vino a dar vida, vida abundante, y deshacer las obras del diablo. Mire,
Vamos a Deuteronomio capítulo 29, verso 18. Deuteronomio 29, 18 dice: no sea que haya entre vosotros varón o mujer, o familia, o tribu. Mire, habla de hombre o mujer, o sea, de una persona, o de una familia, o de una tribu. Dice: cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios. Se aparta para ir a servir a los dioses, o sea, al demonio, al diablo de esas naciones. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo, o sea, una vida amarga. Verso 19, lo que quiero mostrarle, ve lo que dice: y suceda, vea, oiga, y suceda que al oír las palabras de esta maldición, él se bendiga en su corazón diciendo: tendré paz aunque ande en la dureza de mi corazón, a fin de que con la embriaguez quítela. O sea, quiere decir que le están predicando, le están hablando, y él aparentemente está recibiendo, pero en su mente dice: a mí no me va a pasar nada, ese pastor es un exagerado, yo voy a hacer mi vida como a mí me parece, a mí me va a ir bien aunque yo haga cosas malas, tengo un montón de años haciendo esto, a mí no me va a pasar nada. Y rechaza, endurece su corazón. Mira lo que dice el verso 20: no querrá Jehová perdonarlo, sino que entonces humeará la ira de Jehová y su celo sobre el tal hombre, y se asentará sobre él toda maldición escrita en este libro, y Jehová borrará su nombre de debajo del cielo. Oye, hermano, ¿tú sabes qué? ¿Qué harías tú que Dios te diga: tú me estás haciendo humear la nariz? O sea, la cólera que estoy sintiendo. Que Dios indigna. Y especialmente ¿con quién? Con aquellos que dicen: nah. Yo le digo esta noche: pasa adelante, arrepiéntete. Y usted se queda ahí: no, yo no. ¿Yo por qué? Usted me está escuchando allá: apaga a ese hombre, apágalo. Ya corte, eso es un ratero, y lo que quieren es plata, es plata. Y con ese cuento de que quieren plata, entonces apaga y sigues tú en tus borracheras, en tu vida cochina, en tu vida sucia. Así andas. Y dices: no, que yo soy nuevo. ¿Hasta cuándo vas a ser nuevo? Eres nuevo porque te da la gana de ser nuevo. Tú ahorita ya agarra la palabra, recíbela. O la recibes o no la recibes. Sé todo. Por eso hay que considerar que de tal manera amó Dios al mundo. Por eso dice: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su unigénito Hijo, que lo envió a su Hijo, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Padre Santo, que estás en los cielos, en esta noche, en esta tarde, en esta mañana, donde estás escuchando, los que están acá, los que están allá viendo, diga: he oído tu palabra y yo quiero que tú salves mi alma. Perdóname, porque yo he pecado contra ti. Yo estoy seguro que tengo mi alma sucia. Te pido que me limpies. Límpiame con la sangre que derramó Jesucristo tu Hijo en la cruz del Calvario. Límpiame, Señor. Perdóname, Señor.
Perdóname, Señor. Nunca más volveré a hacer lo que hice. Apunta mi nombre en el libro de la vida. Y por encima de todas las cosas, ayúdame a alcanzar la vida eterna. Yo recibo a Jesucristo, tu Hijo, como mi Señor y Salvador. Toma mi vida ahora. Te lo pido en el nombre de Jesús, Señor. Visite nuestro templo central en Guayaquil, Ecuador, Gómez Rendón 3320, entre las 10 y la 11. Síguenos en las redes sociales. Visite nuestra página web. Contáctenos. Programa producido por Camino a la Verdad.